Vale, no hay que descalzarse para los ejercicios. Yo sí que los voy a hacer descalzos, ¿vale? Son ejercicios de hombro. Yo los voy a hacer aquí en una alfombra, ¿vale? Pero los podéis hacer calzados, ¿vale? No hay ningún problema. Vamos a trabajar principalmente movilidad, un poquito de fuerza y después haremos unos ejercicios de estiramientos para soltar la musculatura, soltar toda la zona de manguito rotador que podemos llegar a tener rigideces debido al dolor, ¿vale? Así que nada, vamos a comenzar ya. Solo vamos a poder emitir ahora en Facebook porque la aplicación hemos tenido un pequeñito problema, ¿vale? Pero como el vídeo luego se va a quedar guardado, luego se puede recuperar de ahí. Entonces, vamos a colocar. ¿Vale? Para material que necesitáis hoy, aparte de la goma elástica, como vengo diciendo, es muy importante que tengáis una goma elástica en casa, ¿vale? Como por ejemplo de este tipo, para hacer ejercicios contra resistencia. Entonces, además de ello, vamos a necesitar también una silla para apoyarnos y hacer unos ejercicios pendulares para liberar la zona de nuestro hombro, a poder ser quien tenga peso, quien tenga un brick de leche, un paquete de arroz, aproximadamente 1 kilo, lo puedo utilizar durante los ejercicios para de esta manera facilitar la decoaptación, la tracción de la articulación del hombro. ¿Vale? Y nada, nosotros aquí vamos a colocar esto para comenzar ya. Vamos a comenzar, como todos los días, vamos a hacer un pequeño calentamiento en la zona de los hombros, ¿vale? Y para ello lo que vamos a hacer son ejercicios de movilidad. Llevamos los brazos hacia adelante, ¿vale? Con las palmas de la mano juntas y vamos a separar y a juntar. Separo y junto, ¿vale? Es un ejercicio que, como es de movilidad, es de calentamiento, no hace falta que lleguemos hasta el final del rango, no tiene que producir dolor. Llevamos hacia adelante, separamos y juntamos. Separamos, juntamos. ¿Vale? Vamos a hacerlo durante aproximadamente 30 segundos. Durante aproximadamente 30 segundos y el objetivo es que produzca ya movilidad, ¿vale? Que los huesos de la articulación de hombro, tanto la escápula que tenemos detrás, vayan entrando un poco en movimiento. ¿Vale? Separamos, abrimos el todo, cerramos, juntamos palmas. Lo vamos a hacer con los brazos a la altura del hombro, aproximadamente, ¿vale? Quien pueda. No es un ejercicio que vaya a molestar demasiado. Bien, una vez hemos hecho esto, vamos a hacer movimientos alternos con los brazos, un brazo arriba y abajo. Arriba y abajo. Bien. Vamos haciendo un ratito más, un poquito más. Perfecto. Y nada, ahora vamos a terminar movilizando hombros hacia adelante con los brazos en nuestros laterales, con los brazos relajados, solo vamos a mover hombros. Hombros hacia adelante. ¿Vale? Subimos hombros, adelantamos y dibujamos círculos, ¿vale? Tanto hacia adelante como hacia atrás. Vamos a alternar los movimientos. Perfecto. Bien, ahora lo que vamos a hacer ya es, vamos a trabajar ya la fuerza muscular, vamos a utilizar ya nuestra goma. Vale, cogemos, recordad que es importante que tengáis gomas en casa, gomas elásticas, para hacer ejercicios. Lo vamos a enganchar, lo enganchamos del pomo a una puerta, por ejemplo, y nos vamos a colocar como el otro día, de tal forma que vayamos a trabajar nuestra rotación interna. ¿Este qué movimiento es? Bien, pues yo me pongo delante de vosotros, voy a tener el codo apoyado a mi tronco. Si podéis poneros algo que sujete la zona, como una toalla enrollada o un cojín, mejor, ¿vale? Yo tengo aquí un cojín que voy a enrollar. Lo pego aquí, lo voy a pegar a mi codo para que esté junto, para que no quede suelto, quede suelta la zona. La sujeto bien y haré este movimiento. Yo hago una rotación interna. Voy a girar, voy a rotar mi hombro de tal manera que vemos que nuestro puño va en dirección al ombligo, ¿vale? Estamos con el puño hacia adelante y rotamos hacia adentro. Todo esto lo vamos a hacer con la goma elástica, ¿vale? Que debemos de haber enganchado al pomo de una puerta para que nos genere tensión. Entonces me pongo hacia el lado y hago hacia dentro. Bien, 1, 2, vamos a hacer 10 repeticiones, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Vamos a alternar otro movimiento antes de cambiar el lado izquierdo, ¿vale? Aprovechando que tenemos la goma en este lado. Vamos a trabajar ahora el movimiento de retrasar el hombro. Es importante que tengáis el codo estirado y yo lo que hago es cojo la goma por delante y la llevo hacia atrás, ¿vale? Estiro de ella hacia atrás. Entonces nos ponemos en la misma posición, codo estirado y comenzamos. 1. Y volvemos. El retorno no tiene que ser muy lento. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Estos ejercicios os aconsejo de que si os cuesta mucho hacerlo, lo que podéis hacer es o cambiar a una goma más suave, menos dura, menos tensa, o acercaros un poquito más a donde hayáis enganchado la goma, para que de esta manera hagamos menos fuerza. Vale, vamos a cambiar ahora de lado. Yo voy a trabajar ahora la rotación interna de mi brazo izquierdo. Entonces voy a cambiarme, me voy a poner el cojín nuevamente bajo aquí en mi cintura, en mi codo, y voy a trabajar el mismo movimiento, ¿vale? Pero lo hago al revés para aprovechar la goma elástica, ¿vale? También son 10 repeticiones, mano al ombligo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Todos estos ejercicios lo ideal es hacer las 10 repeticiones y hacer descansos, ¿vale? Nosotros para hacer los descansos lo que vamos a hacer es intercalar con otras actividades, ¿vale? Ir cambiando los movimientos, los grupos musculares. Ahora vamos a trabajar el mismo ejercicio que hemos hecho con el brazo derecho, ¿vale? En este caso será sujetar aquí la goma y hacer el ejercicio de estirar, ¿vale? Retrasar el hombro hacia atrás con el codo completamente estirado. Vale, me coloco y empiezo. 1, vuelvo. 2, vuelvo. 3, vuelvo. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, ¿vale? Vamos ahora a intercalar, vamos a hacer un pequeño ejercicio de cooptación, ¿vale? Ejercicios pendulares para relajar la musculatura y relajar el hombro, ¿vale? Para ello colocamos nuestra silla, la silla que tenemos que tener cerca siempre, y nos vamos a apoyar del respaldo. Yo me sujeto del respaldo de tal manera que voy a dejar mi cuerpo caer, ¿vale? Voy a dejar inclinando un poquito, mi tronco se va a inclinar y mi hombro va a caer completamente perpendicular al suelo, ¿vale? Que vaya en vertical. Aquí es lo que os aconsejo de que si tenéis alguna botella, alguna pesa, algo en torno a medio kilo, a 1 kilo, lo podéis sujetar con la mano durante el ejercicio, ¿vale? Si lo aguantáis, iniciamos un movimiento y la propia inercia del peso del brazo va a hacer el resto, va a hacer que se relaje nuestro hombro. Como he dicho antes, si lo hacéis con un peso, también se puede hacer perfectamente. De hecho, relajará más, trabajaremos más la tracción, la de cooptación articular. Bien, movemos un poquito. Hacia un lado, cambiamos hacia el otro. ¿Vale? Y cambiamos de lado. Para ello nosotros tenemos que cambiar de sitio, ¿vale? Y apoyarnos con el brazo contrario. Yo me inclino mi tronco. Brazo perpendicular al suelo. E inicio el movimiento. Vale, cambiamos de lado. Muy bien, para continuar vamos a necesitar ahora tener una pared cerca, ¿vale? Vamos a estar apoyados en una pared. Vamos a trabajar la movilidad de brazo, la movilidad de flexión para ganar más flexión articular en nuestro hombro. Y para ello vamos a necesitar estar apoyados con la palma de la mano en la pared, no, hasta donde lleguemos, ¿vale? No quiero que lleguéis hasta arriba, quien pueda perfecto, quien no pueda porque le duele el brazo, no pueda subir hasta un determinado nivel, unos grados, se va a quedar ahí, ¿vale? Subís el brazo hasta donde lleguéis, ¿vale? Como veis que hago yo, y os apoyáis en ella con las dos palmas de la mano. Si una mano sube más que otra no pasa nada, ¿vale? Imaginaos que llega hasta aquí. ¿vale? También será válido. Cada brazo apoyado en una altura, la altura que podamos, y lo que vamos a hacer es inclinarnos un poco, intentar estirar más el hombro. Todo tiene que ser sin dolor. Va a ser un estiramiento muy general de las cápsulas articulares, de los tejidos blandos, que no tiene que producir dolor. Si duele, si notamos alguna crepitación, algún dolor, algún chasquido, ¿vale? Debemos de parar de hacer este ejercicio. ¿Vale? Es un ejercicio que tiene que hacerse suave. Nos apoyamos, nos inclinamos ligeramente, incluso hasta podemos subir más la mano por la pared. ¿Vale? Un poco más, volvemos a apoyar y sube. Bien, otra más, nos apoyamos. Perfecto. Vale, vamos a estirar un poquito pectoral, que el pectoral es un músculo muy importante porque su acortamiento va a producir el movimiento de hombros adelantados, la posición mala que tenemos a veces en los hombros. Entonces, para ello vamos a poner el brazo con el codo flexionado, lo vamos a apoyar en la pared, ¿vale? Está aquí apoyada, mi antebrazo, mi codo en la pared, y yo voy a rotar, roto en dirección opuesta, mirando en dirección contraria a la pared. Notaré que tira, notaré una tensión muscular en la zona del pecho. ¿Vale? También tiene que ser una tensión soportable. ¿Vale? Y relajamos. Volvemos a la posición inicial, descansamos y hacemos otra vez el estiramiento. Muy bien, cambiamos de lado, estiramos pectoral izquierdo apoyándonos en nuestra pared. Antebrazo y codo apoyado, roto hacia, mirando en dirección opuesta. Vale, relajo, descanso, suelto hombros. Y volvemos a estirar. Sujetamos en la pared y aplicamos tensión. Muy bien. Vale, para continuar vamos a volver a trabajar con las gomas, ¿vale? Vamos a cogerlas. Vale. Acercamos un poquito más. Bien. Y vamos a trabajar la rotación externa, ¿vale? Antes hemos trabajado rotación interna, que era llevar mi muñeca, mi mano o el puño al ombligo. Pues ahora será dirección contraria. Yo me coloco. Lo voy a explicar primero sin nada. Tenemos el puño enfrente, ¿vale? Y lo que voy a hacer es llevar la muñeca hacia afuera, ¿vale? En dirección externa. ¿Vale? Pero como siempre vamos a colocar algo que nos dé un poquito más de apoyo en el brazo, en el codo, para que no esté inestable. Entonces nos ponemos aquí de lado. La goma tendrá que venir en dirección contraria al movimiento que hemos hecho antes, por eso me he cambiado de lado. Y vamos a trabajar con 10 repeticiones también. Llevo hacia afuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10, ¿vale? Si ahora lo que quiero es trabajar en el otro lado, ¿vale? Lo único que hago es cambiarme de posición. Me coloco el cojín abajo del hombro, abajo del codo. Vuelvo a sujetar la goma elástica, ¿vale? Y me voy a poner a hacer también las rotaciones externas. Llevar nuestra muñeca hacia afuera. ¿Vale? Uno, vamos a hacer también 10 repeticiones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, y para finalizar vamos a hacer un último ejercicio. Cogemos la goma al completo de los dos extremos y la vamos a pisar. La vamos a pisar con los pies. Podemos hacerlo con uno o con los dos. Si la goma es muy corta, solo con uno, ¿vale? Porque si no, no va a permitir que hagamos mucho movimiento. Sujetamos la goma de los extremos, las manos hacia los lados y vamos a elevarlo. Levantamos por los lados y bajamos, ¿vale? Como mi goma de aquí no pasa, pues ese será el ramo que vamos a trabajar. Cada uno que se adapte a el elástico que tenga en casa. Lo importante es el movimiento desde el brazo pegado hasta los primeros 15-20 grados, que es donde vamos a hacer más fuerza, ¿vale? Entonces, comenzamos a hacer también 10 repeticiones, pero lo vamos a hacer de 5 en 5, porque este ejercicio de hacerlo en los dos brazos igual cansa más, ¿vale? Comenzamos, 1, bajamos, 2, bajamos, 3, 4 y 5. ¿Vale? Descansamos, movilizamos hombros, hombros hacia adelante, hacia atrás, y adelante y hacia atrás. Perfecto. Y ya estamos preparados para hacer la siguiente serie de 5, ¿vale? Para completar nuestras 10 repeticiones. Volvemos a sujetar la goma de los extremos y subimos. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Vamos a dejar ya aquí nuestra goma. La vamos a dejar ya por hoy. Y vamos a terminar trabajando más la movilidad específica de hombros. ¿Vale? Vamos a llevar primero un brazo cruzado. Cruzamos el brazo por delante del pecho y aplicamos tensión en el codo, ¿vale? Para estirar más, para hacer más fuerza. Aguantamos. Y cambiamos de brazo. ¿Vale? Vamos a continuar trabajando la movilidad, el estiramiento capsular. Vamos a llevar un brazo, una mano en el codo contrario, ¿vale? Y el codo que está flexionado de la mano apoyada va a subir, sube, 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 y acompañamos los últimos grados con la mano opuesta. Aguantamos esta posición. Si duele esta posición, lo que vamos a hacer es retroceder un poco, no estirar tanto, ¿vale? Llegar a una posición que estemos cómodos. Y cambiamos, mano, hombro contrario, subo el codo. Perfecto. Bien, pues nada, pues esta ha sido la sesión de hoy, ha sido un poquito más rara de lo habitual, porque hemos tenido algún fallito, pero bueno, intentaremos solventarlo para volver a la normalidad, ¿vale? Para hacer los directos como los hacemos habitualmente. Así que nada, aquí me despido y nos vemos mañana a las 10 de la mañana en Rosita con otro nuevo directo de ejercicios. Así que nada, hasta luego.